lavándome las manos. ¿Pero con agua bendita? Claro, es que quiero que mis manos estén libres de pecado. ¿Libres de pecado? ¿Para qué? Es que voy a ir al cine. ¿Sí? ¿Y con quién vas a ir al cine? Bueno, voy a ver una película repadre que se llama El Manotas. ¿Sí? Ah, no, Tentáculos. ¿Con quién crees que voy a ir? A ver, adivine. ¿Con quién? A ver. ¿Con Cholita la panadera? No. ¿No? ¿Con Lupita la hija del carnicero? No. ¿No? ¿Con Lolita la de los dulces? Tampoco, pero qué buenos datos me acaba de dar. ¡Ay, mi orejita! ¿De veras no quieres que me hinque para que estemos parejos? ¡Grosero! Nana, y en serio, es que no sabes, Rosita, de veras, en serio, no sabes todas las ganas que tengo de besarte, de abrazarte, de tenerte conmigo. Pues sí, homo bono, pero pues eso no puede ser hasta que nos casemos. Pero mi amor, si ya estamos comprometidos. Pero eso lo sabemos tú y yo. Falta que se lo digas a mi papá. No. Tu papá ya desde que lo pusieron de presidente municipal no hay quien lo aguante. Pero tienes que hablar con él. Por eso, mi reina, pero es que, mira, en serio, tiene un carácter de los mil demonios. Nada más de pensar que voy a hablar con él, se me encuere el chino. ¿Qué? Digo, se me enchina el cuero. Mira. Ah. Anímate, Rosita. No me desaires, la gente lo va a notar. Ay, mi vida, pero tú sabes que te quiero mucho. Y además soy tuya en cuerpo y alma. Pues sí, pero no me podrías adelantar el cuerpo. Pues el alma me la das en cómodas mensualidades, mi amor. Pero eso es imposible, homo. Además, tú sabes que me he conservado para ti casta y pura. Pues sí, pero pues ya llevamos mucho tiempo de novio. Ya las palabras se me salen solas. Pues habla con mi papá. Pero con la que quiero hablar es contigo. Ay, pero eso lo hacemos todas las noches en mi ventana. Cuando me das unos besos tan apasionados. Sí, pero detrás de unos barrotes de acero. Si ya me dicen el cautín de tanta calentada. Oye, mi amor, ¿qué tan carlientes los barrotes? Carlientes. No, los barrotes que me van a salir en la cara. Ándale, anímate, ¿no? Vamos a un lugar donde estemos solos, tú y yo. Tú y yo. Ay, por favor, homo bono, que nos pueden ver. Además, ya sabes cómo son de chismosos aquí en el pueblo. Me vale. Además, saben que nos vamos a casar y qué. Pues sí, pero quiero salir de blanco. Ay, no te preocupes, mi amor. Hoy en la noche te robo y te envuelvo en una sábana, mía. ¡Uy! ¡Basta! Prueba no superada. Pueblo chico, infierno grande. Ya, Rosita, ya, ven, te voy a invitar un poco. Me gusta andar por la sierra, me crié entre los matorrales. Ahí aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales. Me gusta burlar las redes que tienen los federales. ¡Tomasa! Pero mira nada más, ¡qué fachas! ¿Qué no te da vergüenza andar así? Ya pasan de las 12 del día y tú sigues en camisón. Ole, de veras, ¿eh? No puede andar una vestida elegantemente con su baby doll porque luego a causar envidias. Eres insoportable. Quítate esa ropa inmediatamente. Órale. ¿Eh? ¡Ay! ¡Pero no aquí! ¿Acaso me has visto caminar por la casa semidesnuda? Pues a usted porque no tiene nada que enseñar. Pero yo que sí tengo, oiga, déjeme lucirlo. ¿A poco no soy un cuerazo? No, pues sí. Pero da la casualidad de que tú no tienes novio. Y yo ya tengo novio. Ay, sí. Yo ya tengo novio. Hasta se le hace el hocico de Yolán. Bueno, pues ¿cómo quieres que lo llame? Pues su arrejunto a su quelite. Bueno, no. Ya sé cómo. Le puede a usted llamar su producto poblano. ¿Producto poblano? ¿Y cuál es ese? Pues ahí se lo dejo de tarea, ciñito. Bueno, ya deja de decir tonterías y dime dónde está mi papá. Pues ¿dónde ha de estar? En su oficina. Ah, caray. ¿A poco ya tiene oficina? Ay, señor.
Así se llama la cantina de don Melquiades. ¡Órale! ¡Ay, burro! ¡Carne pesada en la leña! ¡Sí, hombre! ¿Y por qué anda usted cargando, hombre? ¡Ay, cómo que por qué! ¿Cómo que por qué? ¡Cómo extraño a mi burro! ¿Por qué lo extraña usted? Pues, ¿cómo que por qué? Usted era el que me ayudaba a bajar la leña desde el monte hasta el cacao. ¡Ah, sí, compadre! Pero, pues, ya se me murió. ¡Se le murió su burro, compadre! ¡Sí! Con razón lo extraña usted tanto. Llevo con decirle, era el burro más rápido de toda la región. No. ¿Más rápido de la región? Con decirle que corría 150 kilómetros por hora. ¡Ande, hasta me estás cableando, compadre! No. ¿Cómo va a correr un burro 150 kilómetros? Señor, si era burro de carrera. ¡Sí! ¡Burro de carrera! ¿Y cómo le hacías para que corriera así tan rápido? Era muy fácil. ¿Cómo? Le levantaba la cola, le embarraba chile piquín y salía chula raya. ¡Ay, güey! Pues, ¿cómo no iba a correr tanto, compadre? ¡Híjole, compadre! Pues, oiga, ¿y cómo le hacías para alcanzarlo? Ah, pues era rete fácil. Me bajaba los calzones, me embarraba chile piquín y salía como rayo. A veces hasta lo rebasaba. ¡Burro! ¡Ahí nos vemos, burro! No, compadre, pues con razón extrañaste tanto su burro. Pero ya se me murió. ¿Y dónde está re lejos el monte? Yo ahora tengo que andar jalando yo toda la leña. Híjole. Oiga, compadre, se me acaba de escurrir una idea. ¿Por qué no se convierte en una mula? ¿Una mula? ¿Sí? Oiga, compadre, dicen que aguanta más que los burros, ¿verdad? O sea, ¿qué no aguanta lo que aguante una mula? No. ¿A usted sí? ¿Sí? Pues, no, me han platicado, compadre. ¡Venga! ¡Ayúdelo! ¡Órale, compadre! ¡A cargarle, pap! ¡Arre, que llegando el caminito! ¡Aquí, Michu! ¡Quieto, compadre! ¡Ándele, compadre! ¡Órale! ¡Arre, burro! ¡Órale, burro! ¡No digas que le pesa! ¡No, no va a quitar! ¡Órale, burro! ¡Melquiades! ¡Ven! Sí, dígame, ¿para qué soy bueno? Siéntate, mano. Oye, ¿hiciste lo que te encargué? ¿Qué? Como que me lo te pedí de favor que pusieras un letrero aquí en la cantina diciendo que voy a vender a la nena. ¿Cuál nena? La nena, pues, la nena, la mula, hombre, la mula. Oiga, pero es la herencia que le dejó su difunta esposa. Bueno, sí, por eso la quiero vender. Además, ya está muy tranqueteada, pobrecita. Por eso la quiero deshacerme de ella. Oiga, pero es el último recuerdo de doña Sulfurosa, que en paz descanse. Sí, yo lo sé, lo sé. Además, fíjate que cuando le doy de comer me da una pena. Pobre mula, se me queda viendo con los ojitos llorosos y llorosos, llenos de chiquillas. Es por las garrapatas que se le ponen en los ojos y le están comiendo la rutina. Pero pues, se parece tanto a mi vieja. Sí, ¿verdad? Bueno, no se preocupe, desde mañana está el letrero. Ándale, bueno, gracias, mano. Vieja, por la mula, vieja. Ay, sí. Exactamente lo que necesitaba.
Ay, padrecito, ya llegué. ¡Qué educación! ¡Párate! ¿Quién te dijo que te sentaras? Pues es que vengo bien cansado y quiero hablar con usted. Está bien, hijo, siéntate. Papá. Sí, mija. Es que hay algo muy importante que tengo que decirte antes de que te vayas. Ajá. ¿De qué se trata? Pues es algo personal y que nos afecta a los dos. Bien, bien. Dime qué quieres. Bueno, papá. Es que yo... ¿Sí? Yo ya... ¿Ya qué? Yo, ya. Uy, venga, la mamita. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Ay, papá, es que yo ya. Uy, hija desnaturalizada, como la leche condensada que no está pausterizada, e hija de la cachetada. Papá, ¿pero por qué te enojas? Y eso es algo muy natural. Uy, y además, yo ya soy mayor de edad. ¿Y de qué murió? Pues dicen que de cansancio, señor cura. Es que de tanto acarrear agua, pues el caballo se cansó y se murió. ¿Pero a quién se le ocurre poner a cargar agua? A un caballo tan fino. Bueno, padrecito, es que había que apagar el incendio. ¿Cuál incendio? El de la troje grande que se quemó. ¿Se quemó la troje? Sí, pero fuera de eso no hay novedad. ¿Cómo que no hay novedad? ¿Pero cómo se quemó la troje? Ah, bueno, es que el fuego de la casa grande se pasó hasta la troje. La casa de mis padres ardiendo en llamas. Dios santo, no me lo imagino. Pero explícame, ¿por qué se quemó? Bueno, padrecito, verá, es que unas velas se cayeron sobre las cortinas y ahí empezó todo el fuego. ¿Velas? Si yo tengo luz eléctrica. Bueno, padrecito, pero es que en todos los velorios hay velas. ¿Velorios? ¿Sí? Pues ¿quién se murió? ¿Su mamá, padrecito? ¡Mi mamá! Bueno, mi mamá se murió, mi madre. Sí, pero fuera de eso no hay novedad, padre. ¿Cómo que no hay novedad? ¿Cómo que no hay novedad? ¿De qué se murió mi madre? Pues dicen que del susto. ¿El susto? Pues cuando le vinieron a avisar que sus hermanas se habían ahogado en el río y entonces pues se murió la señora. Pero fuera de eso no hay novedad, padrecito. Y es que sus hermanas venían acá al pueblo para avisarle que mañana lo corren de la iglesia porque ya no sirve para nada. ¿Cómo que me corren de la iglesia? Es broma, padrecito. ¿Qué broma? ¿Pero me andas haciendo a mí esas bromas? Se te olvida que soy él. Se te olvida que soy un representante de Dios. No me vuelves a hacer esas bromas. 50 padres nuestros, 50 Ave María y credos también. Me las vas a pagar. Y prepárate para tu clase de historia. ¿Me oyes? Híjole, tanta bronca porque se murió un perico. No puede ser, resulta que tú, mi hijita, tan bonita, tan chiquita, tan tiernita, y tú ya, por eso las hacen tantas. ¡Ay, papá! ¿Pero hace cuánto tiempo de eso? Desde hace un año. ¡Ay! Y yo sin darme cuenta, ¿pero por qué? ¿Por qué lo hiciste? Papá, ¿fue una debilidad? ¿Y quién te ha dicho que hacer eso son vitaminas? Ay, bueno, pues yo al principio no quería, pero pues es que le insistió tanto. Pues a mí me dio mucha pena. Pues le dije que sí. Ay, ¿pero cómo? ¿Pero no pensaste en las consecuencias? Ay, papá, es que lo hicimos con los ojos cerrados. Pero si hubieras abierto, para que veas lo que está pasando, darte cuenta de dónde viene el relajo. Bueno, papá, pero pues si tú te enojas, yo le digo que ya no. ¡No! ¿Ahora ya qué? ¿Ahora ya qué importa, mi hijita, mi nena? ¿Ya qué importa? Oye, papá, ¿qué eso es malo? Bueno, en cierta forma, ¿no? ¡Claro que es malo! ¡Claro que es malo! Pero dime, tú, mi hijita, mi consentida, mi nena, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa?
papá, lo que pasa es que yo ya... Yo ya tengo novio. Ya tienes todo. Lo que querías decirme era que ya tenías novio. Sí, papá. Pues, ¿qué pensabas? No, yo andaba por Chiconcuá. De manera que ya tienes novio, ¿no? Sí. ¿Y yo, qué quieres que yo haga? Lo que pasa es que él quiere venir para hablar contigo y fijar la fecha de la boda. Claro que sí, mi vida, claro que sí. Yo tengo que hablar con ese caballero. Gracias, papi. Es sí, tan comprensivo. Sí, mi vida, chiquita. Qué susto me estabas dando. Mi nena, mi nena, mi niñita. A ver, Poncho, vamos a ver ahora cómo andas en historia sagrada. Quiero saber si estudiaste. Bueno, padrecito, pues verá, según el libro que usted me dio para estudiar, ahí dice que nuestro padre fue Adán. Sí. Él vivía solo ahí en el paraíso, ¿no? Sí. Estaba feliz ahí en el paraíso y dándole vuelta a todo dar y prendía la tele, veía el fútbol. ¿Cuál tele? ¿Cuál fútbol? Bueno, pues, así hubiera sido, ¿no? No, pero no fue así. Pues, él andaba ahí feliz brincoteando, nomás con su hojita para un lado y para otro. Pero total, pasó el tiempo y se aburrió. Y entonces le habló a nuestro señor y le pidió un compañero. Él dijo, no como compañero, le mandó una compañera. Fue cuando vino nuestra madre Eva. Sí. Pero ahí fue donde empezaron las broncas, padrecito. ¿Por qué? Pues, ¿cómo por qué, padrecito? En cuanto llegó nuestra madre Eva, le puso en la torre al paraíso. Porque empezó a chupar la sangre a Adán, de que, órale, llega a chuparle la sangre? ¿Cómo? ¿Qué pues sí, hablando? Padre, a fastidiarlo con que, órale, llega a la manzana, que tómate la manzana, que ahí está la manzana. Total, a nuestro padre Adán ni le gustaba la manzana, le gustaba el Orange Crush. ¿Qué Orange Crush ni qué nada? Bueno, otra fruta, padre. Entonces ya cuando aceptó la manzana, pues ahí empezó toda la bronca para nosotros en la tierra los hombres, porque hasta nos dejó marcados. Mire, aquí está la prueba, padrecito, aquí está. ¿Cómo se llama esto? La manzana de Adán. Claro, porque se nos quedó atorada aquí de toda la bronca. Por supuesto. Y todavía hay que agradecerle a la madre Eva que le dio manzana. Es el pecado. ¿Qué tal si le hubiera dado papaya? ¿Papaya? ¿De qué estás hablando? ¿Sí le dio papaya? No, ¿verdad? Pero imagínese, si hubiera sido eso, hubiera cambiado todo el mundo. Imagínese, nosotros en lugar de la manzana atorada aquí la papaya, chico papayón. Sí, aquí. Sí, por supuesto. Íbamos a aparecer pelícanos, ¿verdad, padre? Sí. Y hubiera cambiado toda la historia del mundo. Si usted fuera a comprarse una camisa, llegaba y les decía, me da una camisa papaya 17 y medio. ¡Ya! 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 Luego fíjese, padrecito, al que el pobre que ahorcaron lo colgaron de la papaya. ¡Ya! ¡Ya! Y cuando el novio le decía a la novia en el cine, no me das un besito en la papaya. ¡Sí, ya! ¡Basta! ¡Basta, levántate! No sabes nada. ¡Ay, padrecito! Aquí ni los rezos. Ni con nada se te quita. ¡Ay! Señor. Señor, perdónalo. Perdónalo, ¿eh? No sabe. No sabe en qué mundo vive. Seguramente es el hijo de Güero Castro, no sé. De alguien. De alguien fuera de este mundo. Sí, sí ve. Si vende, si vende mula, si vende mula, barata, si vende mula barata, si vende mula barata. Señor, señor, venga, venga, tantito, por favor, tantito, ven, por favor. Sí, dime. Mire, señor, perdonando el retobo y el reempujón, ¿me las podrías quedar? ¿Qué? Yo no te doy nada. Que si me puede dar informe sobre la mula, sin agraviar a la presente. Deja mi copa. ¿Me estás llamando mula? No, señor, se está llamando a usted mismo.
Yo solo pregunto. ¡Que dejes mi copa en paz! Entonces lo que tú quieres comprar es a la nena. No, no, señor, no. La nena no, la mula. Mira, papá, así se llama la mula, la nena. Ah, oiga, y costará barata. Con lo que traigas en la mano yo creo que te alcanza, fíjate. ¿Tan poquito? Bueno, claro, que si es una miseria, pues... Ajá. Bueno, ¿y dónde se la puedo ver? Pues a mí aquí, a la nena en la casa del presidente municipal. ¿Sí? Bueno, entonces hoy la veo. No, no, ¿a dónde? ¿Qué, no le vas a entrar con tu cuerno por los informes? Pues si se conforma con lo que traigo en las manos. No, no, mejor voy a verla. Indio ladino, se me hace que me la estaba cacheteando. ¡Adelante! Señor presidente municipal. Señor cura, tome asiento, por favor. Muchas gracias. ¿Qué me andaba usted buscando? ¿Yo? ¿Y yo para qué lo quiero a usted, señor cura? Pues es lo que no entiendo, porque tanto usted como yo tenemos cargos diferentes. Efectivamente, yo soy el político más destacado de esta entidad. Y fui reelegido por mi partido como presidente municipal. Sí. Y a mí el señor arzobispo de Guadalajara me nombró sacerdote de San Sebastián. Y yo cuento ahora con más de 5,000 feligreses. Y eso que no soy mago. Sí. Bueno, pero ¿por qué me dice usted eso? ¿Qué cree usted, que yo hice alguna brujería? No, de ninguna manera, señor presidente. Lo que sí no entiendo es que... San Sebastián, teniendo 1,800 habitantes, usted ganó las elecciones por más de 2,000 votos. Bueno, supongo que debe haber sido pues un milagro, un milagrito. Porque usted, señor cura, sí cree en milagros, ¿verdad? Claro que sí, señor presidente. Bueno, dejemos eso a un lado. Pero dígame, ¿para qué me andaba usted buscando? ¿Yo? Sí. Sí. Mire, esta carta del pueblo de Axotla llegó para usted. Parece que es del notario. ¿Y yo qué tengo que ver con esto? Francamente, yo no lo sé. Pero parece que ese notario anda mandando cartas a todos los pueblos que están circundando Axotla preguntando por el cura Rafael Acevedo. Sí, efectivamente, yo soy Rafael Acevedo, pero... ¿Pero qué hay con eso? Que yo no sé. Lo único que sé es que el notario dijo que se tiene usted que presentar al término de la estancia. ¿Y qué quiere decir eso? He hecho la mala. ¡Óigame! Más respeto. Pero pues no sé a qué se debe esto. Pues yo no lo sé. La neta, yo no lo sé. A lo mejor tiene usted algún problema con Hacienda. Mire, yo pago mis impuestos igual que todos los mexicanos. ¿A poco le da usted Hacienda parte de lo que recibe de limosnas? ¿Eh? Por supuesto que sí. ¿Eh? Yo soy religioso, no soy político. Bueno, yo sí soy político, pero yo cumplo todo lo que he prometido. Pues no parece. Usted prometió pavimentar todo el pueblo y nada más pavimentó lo que es alrededor de su casa y alrededor del Zócalo. Y la calle enfrente de la iglesia... Bueno, esa pavimentela usted. Pavimentela usted. Ay, con estos políticos. Sí, aquí dice que urge mi presencia en ese pueblo. Pues que será. Para tu estado, ¿qué será? Lo que sí le digo una cosa, señor cura. Usted me cae bien. Eso es todo un cura, pero aquí entre nos, yo le veo como que tiene usted así como cara de narcotraficante. Óigame. No, sí. Es que tiene cara nada más. No. Sí.
No, de ninguna manera. Sí, 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 el gesto, la cara. ¿Sí? Sí. 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 Pero no soy. Mande usted, señor cura. Hijo, voy a tener que salir, así que te dejo encargado de la iglesia. Ah, no se preocupe, padre. Yo le cuido re bien el negocio. No es negocio. Es la casa de Dios. Ay, no es negocio. No cobran por los bautizos, cobran por las bodas, cobran por las defunciones, cobran por las primeras comuniones. ¿Eh? A ver. No, eso sí. Ah, está, pues si cobran es negocio. Ah, por cierto, padrecito, quiero avisarle que ya aparté el 20% que nos ordena el gobierno que paguemos de los diezmos. Es el 10%. Bueno, sí, el 10% para ellos, pero el 5% para usted y el 5% para mí. Oh, bueno. Mi saco. ¿Y se puede saber a dónde va? Voy al otro pueblo. Me mandó llamar el notario. ¿Y eso para qué? Pues no sé, el señor presidente municipal me dijo que para ver. Ah, bueno. Pues que le vaya muy bien. Váyase tranquilo. Que Dios lo acompañe. ¿Qué? ¿No me la vas a besar? Bueno, pero dando y dando. La mano. No me peguen en la cabeza que me va a sonzar. Que le vaya bien, padrecito. Cuídese mucho. Se va por la sombrita. Te cargas de la iglesia. Ah, no, no se preocupe. La casa de Dios, ¿eh? Sí, señor. Yo aquí estoy al pendiente de todo. Que le vaya muy bien. Que Santa Cachucha lo proteja. Que le ayuden por el camino del bien. Y que se vaya por el... ¿Qué? ¿No? No, ¿no has visto al presidente municipal? Sí, mira, está allá en su mesa. ¿Y qué? ¿Estará de buena? Sí. No lleva más que medio pomo de tequila. No, sí debe estar de buena, ¿no? Sí. Bueno, hoy te encargo a Elena y a Lola. Agapito, siéntese. No, porque si me ve Sara se va a enojar. Pero como no está Sara, puede sentarse. Mire, pues tiene toda la razón. ¿Tiene usted como amigo? Como amigo, señor. Entonces le invito un tequila. ¿En qué haces? Tráete un caballito. No, por ahorita no se me apetece cabalgar. Es para beberle, amigo. Fuerte. Salud. Está suavecito. Bien, dígame qué se le ofrece. Pues mire, la verdad de las cosas es que, pues, tiene usted una hija muy bonita. Claro que sí, hombre. Si quiere vivir la cara. Sí, bien parecido, bien parecido. Pues miren, yo soy su novio. ¿Mi novio? El novio de su hija. ¿Qué? ¿Está Azucena? Hasta acá me llegó la saliva para Azucena. Traigo esta, mire. No, pues sí. Bueno, como le decía yo, quiero que se la meta. ¿Qué cosa? La pistola, hombre.
Bueno, como le estaba yo diciendo, sin apenarme, pues, hombre, pues yo soy novio de su hija. ¿De la nena? De su nena. Y vengo a pedirle permiso para formalizar nuestras relaciones como manda la Santa Iglesia. Pero no, ¿sabe usted que yo no lo conozco a usted? Enséñeme su currículum. Que se lo enseñe su abuela. ¿Qué? ¿De qué? No, pues sí. Bien. Pues como no lo conozco, mi querido amigo, ni piense usted en mi hija. ¿Cómo, fregados? No. Bueno, ¿qué es esto? ¿Vamos a hablar como lo que somos o como lo que parecemos? Como lo que somos. ¿Qué somos? Par de hojaldras. Sí. Pues como le decía don Agapo. Agapito es mi nombre y me choca que me quiten el pito. Pues ahí se lo dejo. Bueno, como le decía, pues yo estoy enamorado de su hija, ¿no? Y entonces, pues, pido su consentimiento. Pues yo a usted ni siquiera lo conozco. Pontevedra. No, ya me puse. Pero de todas maneras, no sé quién es usted. No, señor. Omobono Pontevedra. Capitán primero del ejército Trigarante, padre de más de cuatro. Ay. Bueno, como le decía, usted debe de haber conocido a mi padre. ¿Padre? Mi padre, el tiempo de Matusalén. Él era el presidente municipal de Acatlán de Pérez Figueroa. Muy bien, como usted diga, señor Figueroa. Bueno, de veras, si tiene, le voy a hacer una pregunta, ¿no? La verdad de las cosas, bueno, usted es tonto, o sea, porque hay unas gentes que son tontas y pues no lo saben. ¿Usted lo sabe? Francamente, todo. Ahí está, ya ve. Ya lo descubrió, no lo sabe. Bien, bien. Pues, ¿por qué no empezamos entonces por el principio? Bueno, señor, pero pues es que ya le dije que quiero a su hija y quiero casarme con ella. ¿Y por qué no me lo dijo usted desde que entró? Pero pues se lo estoy diciendo desde que llegué, hombre. ¿Me da su consentimiento? Claro que sí, hombre. Esto hay que tomarse una copa para... Así es, nada más. Salud. Todo. Tu salud. Ay. Quiero advertirle que llevando usted a la nena se lleva usted un pedazo de mi corazón. No sabe. No sabe cuánto la quiero. ¿Qué se puso usted tristón, verdad? No, es que está muy ácida y muy... No manches su vida. Bueno, como le estaba yo diciendo, mire, yo quiero casarme con su hija y voy a ir a hablar con el padre, ¿no? Con el cura para que me dé fecha para el mes que entra, ¿cómo la ven? ¡Perfecto! Vamos a brindarlo con un tequila. No, me pongo muy pesado cuando tomo. No cabe duda que eres todo un hombre. Se me hace que mi suelo se la pampea. ¿Qué te pasa? No puedo hablar. Mira, Tomás, allá no llores. No es para tanto. ¿Cómo no va a ser para tanto, señito? Tengo harto sentimiento. ¿Cómo me venden a la nena? Sí, pero pues es que debes de comprender que ya está cansada y muy bien. Sí, pero acuérdese a usted de su madre. ¿De la madre de la mula? No, de la madre de usted. Todavía me acuerdo cuando la trajo chiquita, chiquita. La quería tanto que le decía la nena. Sí, pero pues debes de comprender que ya estuvo mucho tiempo con nosotros y pues ya está vieja y cansada de tanto trabajar. Pues eso es lo que más me preocupa. ¿Pero por qué? Porque después de tanto tiempo que le sirvió, ahora la botan así nomás como así. ¿Qué tal si un día me hacen lo mismo a mí? Bueno, pero tú no eres una mula. No, pero a ti su papá sí. Tomasa, mire tus palabras. Muy
¡Mire nomás, señito! ¡Esto es más que una mentada! Pero, bueno, esto no fue decisión mía, sino de mi papá. Ayer me dijo, mira, nena, tenemos que vender a la mula. Bueno, mujer, ¿y ahora de qué te ríes? Pues de la ocurrencia de su mamá, oiga. Pues, ¿cómo le pone la nena a la mula igual que a usted? ¿Qué tal si un día se equivocan de mula? ¡Tomasa! ¡A la cocina! Padre. Mamacita. ¿Qué? Perdón, hijita, a tus órdenes. Padre, necesito hablar con usted. Está bien, te escucho. Pero es que me da vergüenza. Tú prefieres hacerlo en confesión, ¿verdad? Sí, mejor. Bueno, no te preocupes, por muy difícil que sea, recuerda que el secreto de confesión es inviolable. Tenme confianza, hija mía. Nada más que tenemos un pequeño problemita. Fíjate que el confesionario de la iglesia lo están pintando. Pero no te preocupes, para estos casos yo tengo mi confesionario particular. Ven, hijita. Sí, padre. Ven, tranquila, tranquila. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Te escucho, hija? Confiésome, padre, qué pecado. A ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Ay, conocí un hombre. Pero qué hombre. Con ojos azules. Su cabello negro y rizado. Su tez dorada por el sol. Y de 1.80 de estatura. No sigas, hija, no sigas. Perdón, padre. Digo que no sigas diciendo esas cosas porque es más pecado. Sigue, sigue. Sí, padre. El día que lo conocí, me invitó al cine. Y a mitad de la película, dejó caer su mano sobre mi rodilla. Y con sus dedos ágiles, comenzó a subirme el vestido. ¿Y luego? ¿Luego? Y luego colocó su mano en medio de mis piernas. Calientes, padre, calientes. Bueno, es que ha de haber estado planchando. No, padre. Sus manos estaban frías, las calientes eran mis piernas. Bueno, ¿y luego, hija? ¿Y luego? Ay, padre. Y luego, cuando en la película Mel Gibson estaba besando a Sharon Stone. ¿Qué cree, padre? ¿Qué cree? Ya me imagino. Le llegó la mano hasta el calzón. No, padre. Me los quitó. Ay. ¿Y luego? Y luego, ay, comenzó a besarme. Ay, pero qué besos. Me besó la boca. Me besó el cuello, las mejillas. Ay, esos besos me quemaban, padre, me quemaban. Me estoy quemando, hija, pero no te detengas, síguele. Ay, y entonces empezó a colocarme de espaldas. Dale un quito por chicuelinas. Digo, no, ¿qué más, qué más? Ay, pues que en ese momento, padre, ¡zas! ¿Qué? Llegó el acomodador del cine y nos corrió a patadas a los dos. ¿Sabes qué? Lo voy a excomulgar. ¿A mi novio? No, al acomodador. Pues, ¿cómo se le ocurre llegar en el momento más inoportuno? Ay, pues sí, ¿verdad? Estoy en pecado mortal, padre. ¿Cuál es mi penitencia? Bueno, mira, hija, tu penitencia va a ser la siguiente. Me vas a dar la dirección donde vives porque te tengo que ir a visitar en la noche porque tú tienes el diablo metido. ¿Y me lo vas a sacar? No, todo lo contrario. Me va a hacer un exorcismo. Bueno, mira, como estás tan pecaminosa, me la voy a pasar exorcizándote toda la noche.
¡Santa cachucha bendita! ¿Ahora tú qué quieres? ¡Milagro! ¡También habla! ¡Pues claro que hablo, tarugo, si no soy muda! ¡Pégueme para saber que no estoy soñando! ¡Ora! Bueno, ¿entonces qué quieres? ¡Ya estuvo bueno de relajo! Perdona mi falta de agricultura. ¿Es aquí donde venden una mula? Sí. ¿Sí? Pero pásese para adentro porque aquí me estoy oreando. Apúrele, chula, no le vaya a ganar. Dije oreando, no orinando. Ajá. Perdóneme, ¿sí? ¡Ay! Ahora sí, dígame, ¿qué quiere? Bueno, pues, primeramente, yo quiero saber si es casada, soltera, comprometida, rejuntada, ¿eh? Mire, no lo vayas a tomar como grosería, ¿eh? Pero ¿hace qué chirriones le importa? Ay, no, lo que pasa es que ya de besándole bien, chula, está como permiso de once. Muy cicatorazo, le voy a dar por mandado. Pues no se enoje, mi alma. ¿Cómo no me enojo? A mí mi tata me ha dicho que no debo hablar con desconocidos. Y yo a usted no sé ni qué madre lo parió. Pues me ha dicho desde antes. Verá, mire, yo soy hijo de Petra la tortillera y de Omar el albañil. ¿Eh? ¿Y cómo se llama usted? Pues igual que mi tata. ¿Y cómo se llama su tata? Ay, pues igual que yo. Bueno, ¿y cómo se llaman los dos? Pues igualito. Lo que yo quiero decir es que ¿cómo lo pusieron en la pila de bautismo? Pues de cabeza, pues mismo que me pusieron parado. No. Quiero decir, a ver, tranquilo. ¿Sí? ¿Cómo le llaman a usted en su casa? Mira, dicho, a chiflidos. ¡Exacto! ¡Ay! ¡Oh, carácter! ¡No te vayas, chulo! Quiero saber cómo te llamas tú. Pues mira, chula. Yo me llamo Aniceto Aguado Terrón. Ay, qué raros apedorrillos. ¿Sí? ¿Aguado y Terrón? Sí. Pues es que soy aguado por padre y Terrón por la madre. No sea usted grosero, ¿eh? Mendigo indio patarrajada. Yo no estoy diciendo groserías. Yo le estoy diciendo la neta. Está bueno. Oiga. ¿Y a ti? ¿A ti cómo se llama? Yo me llamo Tomasa Cedillo Clinton. ¡Ay! ¡Me recargo en la silla! ¿A poco sus papás eran gabachos? No. No, lo que pasa es que mi mamá trabajaba de sirvienta con un gabacho, ¿no? Y entonces este se la tiró. O sea que, como quien dice, le dio pa' sus donas. Sí, pero eso no es lo peor. ¿Ay? Lo peor de todo es que luego no se quiso casar con ella. Pues claro. Pues ¿cómo se iba a querer casar con la pinche gata? Oiga, me respete a mi madre, ¿eh? No. Yo quiero decir del gringo. Mire, es que, ¿cómo es posible que después de haberse agasajado su señora madre de Asté, se juya para los estamos hundidos? Estados Unidos. Ay, ¿cómo está el dólar? 8 pesos. Entonces estamos hundidos. Ay, ¿no? Bueno, pero no ese es el caso. ¿Qué? No se fue a Estados Unidos. Está aquí en el pueblo. Mire, qué mendigo desgraciado cínico. O sea, que se han de andar paseando por ahí, ¿verdad? Presumiendo sus fechorías. No. ¿No? Lo tenemos enterrado en el solar. ¿Pues qué le pasó? Ah, ¿no le he platicado? No. No, hombre, eso es horrible, mire. ¿Qué? Cuando mi tata se enteró de lo que le pasó a mi mamá, ¿sí? No, hombre, se puso furioso. Y entonces agarró y llegó y sacó chico machetote. No es por dársela a desear, ¿eh? Sí. Pero tenía doble filo y... tres le dio. Bueno, ya se habrá dado usted cuenta que yo le estoy tratando con harto respeto, ¿verdad? Espéreme, chula. ¿Por qué? No me hable. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es este pasto crecido. ¿Y eso qué es?
sacatón. Bueno, ya, vamos a romper el turrón. Tú empiezas. No, ni más, Paloma, no. No, luego yo voy a asustarte con el machete. No, yo sí le saco. ¿El machete? A su tata. Ay. Capaz de que me entierra junto al gringo. Ah, no sea tarugo. ¿Eh? Yo lo que quiero decir es que ya nos hablemos de tú, porque... ¿Eh? Pues le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque mi cuadra rete harto. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque se parece hasta a Pedro Infante. Ah. Yo te quiero más que a mis ojos, yo te quiero más que a mis ojos. Pero después del avionazo. Ah, bueno, ya es tú, suave. Yo lo que quería preguntar es que sigue aquí, venden una mula. Bueno, si la Gabriela la presenta. ¿Entonces viene usted por la nena? No, por la mula. Por eso, la mula se llama la nena. Bueno, lo que yo quiero saber es cuánto cuesta. Ah, no, para eso sí tiene que hablar con don Agapito. ¿Me siento para esperarlo? Ay, déjate yo solo. Tiene hasta que irlo a buscar a la cantina con Milquiades. Ah, está bueno. Oiga, ¿pero qué? ¿Sí puedo regresar para abriar con usted? ¿Eh? Cuando quieras, Anicetito. Sí, oiga, chula. Tomasitita, ¿sí lo puedo yo dar un besito? No, hasta que nos casemos. ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta que se me hizo! ¡Ay, hasta que se me hizo a mí también! ¡Sí! ¡No! ¿Qué pasa? Si me sigues pegando así, ya no te voy a servir para nada. No te preocupes, que yo voy a hacer que te lo sirva todo para mí. Ya cayó un cliente. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Te escucho, hijo. Perdón, padre, cambiando de ritmo. Quería yo preguntarle si conoce a la nena. Claro que sí. Aquí en el pueblo todos la conocen. Es más, ya la han montado varios. ¿Qué? Sí, que ya la han montado varios. Bueno, desde luego con... el permiso de don Agapito. ¿El presidente municipal permite eso? Por supuesto. Y cuando ya está muy mugrosa, él mismo la lleva al cuartel para que la bañen los soldados. ¿Y para qué la bañan? ¿Cómo para qué la bañan? Pues para que la puedan montar todos. No debo de estar soñando. No, la montan todos. Es más, es tan aguantadora que hay veces que la montan de tres en tres. No, sí, estoy soñando. Bueno, pero eso no es todo. ¿Qué? ¿Hay algo más? Claro que sí. Fíjate que a la pobrecita de tanto que la montaron, le salió una llaga debajo de la cola. Sí, pero no vayas a pensar que una llaguita, ¿eh? Una llagototota. Y el pobre don Agapito se la pasa curándola con agua ras para poderla montar después él. Él la montaba también, viejo degenerado. Si es el diablo, el mismísimo diablo. No digas esa palabra aquí, hijo. Pobrecita, como ha sufrido. De tanto que la han montado, le desviaron la columna. Cojea de la pata izquierda. Desgraciada. Y no se le nota. Oye, hijo, y dime, ¿a qué has venido? A nada, padre. A nada. No.
¡Híjole, qué vaciado! Yo nunca había visto a nadie llorar tanto. ¿Y por una mula? Padre. Soy el padre Rafael Acevedo. ¿Se encuentra el señor notario? No, pero me dijo que lo esperara, por favor. ¿Y tú sabes para qué me requiere? Sí, murió la señorita Hernández. Ay, una mujer tan joven. Sí tenía 75 años, padre. Ah. Lo que pasa es que nunca se casó. Sí, entiendo. Y dejó todos sus bienes a la iglesia de San Sebastián Mártir. ¿Y tú sabes cuáles eran sus bienes? Sí, una hacienda, una granja, un rancho, la casa en el pueblo de Axotla y dos edificios en la Ciudad de México. ¡Señor cura! ¿Es que no me ves? ¿Qué, parezco la novicia voladora o qué? No, señor, es que yo quería preguntarle algo que es retearte importante para mí. Nada más que ahorita no te puedo atender, estoy muy ocupado. ¿Eh? ¿Ya me desocupé? Sígueme a la sacristía. Sí, señor. ¿Qué haces? Me dijo que lo siguiera. De la distancia. Ah, siéntate. Sí, señor. Ahí no, en la silla. Entonces, si dice, ensíllate, no siéntate. Ah, señor. Bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué me tiró al mío? Porque eso no debes... Aquí, déjalo aquí. Oh. Sí. Mira, ahora sí dime, ¿en qué te puedo servir? Mira, padrecito, como usted es pastor, bueno, pues sabe todo de sus ovejitas. Así es, tengo la obligación de conocer todas las ovejas de mi rebaño. ¿Eh? Bueno, es que yo quería decirle, señor cura, que verá, yo me voy a llevar a la nena del señor presidente municipal, ¿sí? Y pues quiero saber todo lo que sepa usted de ella. Qué bueno que acudiste a mí, porque yo la conozco perfectamente bien. Es una de mis ovejas consentidas, y la que más quiero porque es la que más viene a la iglesia a purificar su alma. ¿Cómo dice que dijo? Eso, a purificar su alma, porque es un alma de Dios. Es muy respetuosa porque así la tiene de educada en su casa. Vámonos. No, pues eso sí que es una novedad. Hombre, te digo que está tan consentida y tan mimada que le encanta que le lleven el desayuno a la cama. ¿Desayuno en la cama, dijo?
le fascina el chocolatito con sus bizcochitos remojados. Chocolatito con bizcochitos. Pero ya es que yo ni los bueno. Fíjate bien en lo que te voy a decir. ¿Qué? ¿Qué? Debo decirte que inmediatamente después de desayunar, se va derechito al baño. Sí, pues ya me imagino. De aguilita. Ah, le encanta, le fascina darse unos regaderazos de maravilla. Pues sí, pues para que se le quite la dormilona. Ah, cómo le encanta que el agua caliente le caiga sobre su cuerpo para refrescarse. Ay, es para que se le caiga todo el garrapatirío. Ah, pero ¿sabes una cosa? Después se pone su traje de baño y se va a la alberca a nadar. Y después llegan sus amigas y se van a pasear en bicicleta. Ya me las imagino todas las mulas andando en bicicleta y ando vertebaseadas. Y luego se van a la nevería porque le fascina la leche malteada con popote. No, no. Ay, qué elegante me salió esta mendiga mula. Y vieras cuando hay reuniones familiares, qué manera de tocar el piano. No, si la compro, me la llevo al circo. Ya me lo imagino, tocando los cascos con las teclas. ¡Bom, bom, 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 bom! Pero la oyeras cantar. ¡Qué maravilla! ¡Qué voz! ¡Canta más bonito que Manzanero! Ya parece que la oigo. Esta tarde vi llover. ¿Hijo? ¿Tienes coliquitos? No, 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 señor padre. Lo que pasa es, no me haga caso, estaba yo rezando. Ah, pero lo más fascinante, lo más emocionante de ella es cuando se va al teatro. Ya me lo imagino. Su actor favorito ha de ser el Caballo Rojas. No, ¿sabe qué, señor cura? Ya no me diga nada, por favor, que ya no me aguanto. Pero quiero advertirte una cosa. Si tú te llevas a la nena, tiene que ser perfectamente bien casada. ¿Qué? ¿Casarme yo? No, ¿qué? Sin que estuviera loco. No, yo mejor que me quedo con mi amiga Manuela. Hasta luego, señor cura. Pero qué tipo más loco. No lo entiendo. Yo lo único que hice fue informarle acerca de lo que sé de Rosita, la nena, la hija del presidente municipal. ¡Viva Mogono Pontevedra! Capitán primero del ejército trigrante y padre de más de cuatro. Aquí y en cualquier terreno. Señor. Sí, señor. ¿Qué se le ofrece, capitán? ¿Cómo que se me ofrece? ¿Cómo que se me ofrece? ¿Eh? Sí, quiere una botanita. Botanita, mis tompiates. ¿Qué no ves la botella? Sí, ¿qué tiene? De eso, que no tiene. Ah, pues ese es su problema, ¿no? Ay, ahora me vas a regañar. No, 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 no. ¿Qué quiere tomar? ¿Sabes lo que me das, hijo? Lástima. Eso es lo que me das. No, no, ¿qué le ofrezco? Ah, sale bien. Tráigase otra botella. Y que me toquen los músicos. Otra botella para el capitán. Venga, maestro, la que me gusta. ¡Norte Rajes, Jalisco! Con la botella vacía y sin amigos, en la cantina te estoy recordando. Mis ojos tristes te lloran como un río que de su cauce se está derramando. Desesperado me paso las horas con la esperanza de volver a verte, pero despierto de aurora en aurora, abandonado y tirado a mi suerte. ¿Por qué no vienes, amor de mi vida? ¿No ves que nadie me puede salvar?
Sin tu presencia mi casa está vacía. Ninguna puede ocupar tu lugar. Va amaneciendo, el sol ya se asoma y me despiertan sus rayos brillantes. Y yo le marco y le marco a la rocola, la misma rola que nos hizo amantes. ¿Por qué no vienes, amor de mi vida? No ves que nadie me puede salvar. Sin tu presencia mi casa está vacía. Ninguna puede ocupar tu lugar. Homo Bono, mi vida. Te he estado buscando por todo el pueblo. Suéltame, aventurera, mujer de la calle perdida. Noches en Nueva York. Mi vida, ¿pero qué te sucede? ¿Cómo que me sucede? ¿Cómo que me sucede? Yo que grabé la penca de Maguey con hombre. ¿Por qué no fui tu amigo nada más? Paquita, la del barrio. Mi vida, ¿pero por qué me dices eso? Si ese cancionero es de 1959. Ya, no me calmes, ya lo supe. No me aguanto. Mi vida, ¿pero qué fue lo que supiste? ¿Cómo que no te eres la hipócrita perdida, Pinto Padre? ¿Cómo que? Ya supe que tu mendigo padre te llevó al cuartel para que te bañaran todos los soldados. Y además, que te montara toda la tropa, hasta el sargento Pérez. Ay, mi vida, ¿pero cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedo decirlo como lo estoy diciendo? Además, eso te lo perdono de la tropa. Lo que sí no te voy a perdonar nunca es que tienes una llaga debajo de la cola. ¿Cómo? ¡Cómo chingamos! ¿Qué tengo una qué? ¿Debajo de la qué? Una llaga punto, cola punto bajo. Y que tu padre, con sus manos de campesino, te la lava con agua rasa. Esto es inconcebible. No, ya me imagino que... ¿Cómo has de tener las narguitas como de mandril, gacho? No. Esto no puede ser cierto. ¡Es una pesadilla! No, de la pesadilla luego hablamos, niña. A ver, camine. ¡No! ¡No, órale! ¡Media vuelta! ¿Cómo lo disimulas? ¿Qué? Que cojea la pata izquierda. Esto es inconcebible. Que voy con mi papá. Sí, pues a mí tu papá me hace los mandados porque yo soy capitán primero, oílo bien, capitán primero del ejército trigarante y padre mandante 4. No se le nota, me creí, no se le nota. ¿Le sirvo, capitán? Que no me sirve para nada. Pero, siéntese, vamos a tomar una copa. No puedo. ¿Cómo no va a poder? ¡Siéntese! Sí, claro que sí, encantado, ¿eh? Vamos a tomar una copa y acompáñame a cantar esa canción de la que se fue. ¿Cómo va,
Hoy en el rincón de una cantina. ¡Aniceto! ¿Ya veniste por mí? No me toques esa tambora que vengo retamuinado. No, ¿y ahora por qué? ¿Por qué? Mira, háblele a su patrón. Ahorita se va a enterar. Ándale, ya ándale. Voy, ya ándale. Voy. En sí ya te hay. Ahorita le habla al patrón. ¡Ay, patrón! ¡Ahí está el Aniceto que quiere hablar con usted! Vamos a ver qué quieres, indio patarrajada. Mira nada más. ¿Qué está haciendo ahí sentadote, Juan Diego? Me llamo Juan Diego, me llamo Aniceto. Aniceto. Sí, señor. ¡Siéntese ahí! Oh, me trae como su pilota. ¿Su pilota? ¿Será su pilote? No, su pilota de ping-pong. De aquí para allá y de allá para acá. ¿De manera que se lleva usted a la mula? No, señor. Toma chocolate y se levanta de tarde. Yo la quiero para que se despierte a las 6 de la mañana y me ayude a cargar la leña. Pues para eso es, hombre. Le digo a usted que aguanta como 200 kilos de leña. Sí, pero tengo que llevarla a la alberca para que nadie vea muertito. ¿Tú estás loco? Oh, te digo que no. Mira, haz una cosa. Tráeme la botella para invitarle un trago aquí a Tizoc. Aniceto. Yo sé que está un poco traqueteada, pero te va a dar buen servicio. Pero ¿cómo no va a estar traqueteada si todas las tardes se va a andar en bicicleta? ¿Qué? Sí. A ver, patrón, aquí está esto. Para brindar. Gracias. Salud. Salud. ¿Por qué la tiras? Es que la primera siempre me regaña. Hasta la segunda. Salud. Salud. Oh. Pajarito. Además, te la voy a dar bien barata. Ay, pues sí, pero por muy barata que me la dé, luego, ¿de dónde voy a sacar yo para gastar tanto dinero para llevarla a la nevería para que se tome sus malteadas con popote? ¿Qué? Ay, no se enoje, patroncito. Se me hace que este indio Malora anda fumando de esos cigarros verdes que venden en el portal. Te digo que no, Tomasa. Si la desgraciada mula sabe tocar el piano, ¿de dónde voy a sacar yo dinero para comprar un pianote? Para que le quepan las patotas y tan, 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 no. ¿Qué idioteces estás diciendo? ¿Qué? Lárgate de mi casa, indio patalajana. O sí me voy, pero más le voy a decir una cosa. Todo esto me lo dijo el señor cura. ¿Qué? No le haga caso, patrón. Se ve que anda bien marihuano. Espérate tantito, Tomasa. Yo nunca le he metido a la verdolaga sagrada tan temprano. ¿Qué? Mira, Aniceto, vete, luego nos vemos. Está bueno, ya me voy. Perdónelo, patroncito. Mire, se ve que es la primera vez que le patea. Como dijo el Púas Olivares, si no la dominas, no la fumes. Sin más que me voy a echar otra copa, Tomasa. Está bueno. Va por la tuya. ¡Papá! ¡Papá! ¡Nena, mi nena! ¿Qué le pasa a mi nena? Amo Bono, mi novio, ya no quiere casarse conmigo. ¿Pero por qué? Porque dice que tú me mandaste al cuartel para que me bañara con todos los de la tropa y luego se montaran en mí. ¿Pero el cuartel y con los soldados? ¿Qué dijo ese idiota? Sí, y además dijo que tengo una llaga debajo de la cola. Ay. Pues ya ve, por andarse bañando con el novio, ahora ya se la vieron. ¡Tomasa! Lárgase para la cocina. Ya voy. Escucha.
¡Qué desgraciada soy! Hija, cálmate, cálmate, calmadita, mi nena. ¿Y sabes qué? Eso no fue todo. ¿Hay más? Sí, dijo que tenía la pata izquierda chueca y me puso a caminar delante de todos los de la cantina. Ay. Y todos se burlaron de mí. Ay, mi nena, cálmese. Ese desgraciado, no te preocupes, voy a ordenar que lo agarren, que lo ahorquen y luego pienso cómo lo castigo. Oh, mi nena, papi. Mi nena. Mi nena. Tráiganme dulces y canelones para los muchachos que son bien dragones. Buenas, Chole. Ay, padre, qué bueno que vino. ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted, padre? Yo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está todo? Bien, aquí todo sin novedad. ¿Sí? ¿Y qué me cuentas? ¿Ha habido algún pedimento de matrimonio, de bautismo, de...? No, padre, aquí todo está muy quieto. ¿Y qué me dices de... los donativos? Ay, padre, ya sabe que cuando usted se ausenta, hasta los donativos escasean. Pues sí, mija, pero ahora sí no me tengo que preocupar por eso, porque Dios, en su infinita misericordia, ha volteado los ojos a este siervo suyo y me acaban de heredar... millones, muchos millones de pesos para nuestra santa iglesia. ¿Cómo dice, padre? ¿Millones? Sí, esto mucho. Quiere decir que podemos tirar la iglesia y hasta levantar una catedral. No, es para tanto, no es para tanto. Lo tenemos que conservar. Señor, haremos algunas remodelaciones, pero tenemos que pensar ahora en un orfanatorio, en un asilo de ancianos, ayudar a los niños de la calle. A propósito de calle, ¿dónde anda Poncho? Ay, Poncho, padre, Poncho. Gracias. Ay, quiero decirte que no estás totalmente curada. Es necesario que venga en la noche a verte otra vez, ¿eh? ¿Otra vez, padre? ¿Sí? Pero con tanto exorcismo, ¿no habrá consecuencias? ¿Cómo de qué? Pues como que vaya a tener un diablito. No te preocupes. El diablito ya me lo puse yo, ¿eh? Ándale, ve con Dios. Nos vemos en la noche. Ay, amiguita. Padrecito, qué bueno que llegó. ¿Cómo le fue? ¿Eh? Óyeme, pero ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces con mi sotana? Pues no me dijo usted que me quedaba al frente del negocio. Me vestí así para que los clientes creyeran que era de veras. No es negocio. Porque no es una cantina. Y no son clientes, son feligreses. Por eso, feligreses que son clientes. ¿A poco no me voy a todo dar, quítasela, colega? Chole, quítasela. Quítatela ya. No, espérame. Por no, favor. No, espérate, hombre. Padre, se está mandando. No me quedo. No traigo calzones. Espérate, un momento. Mejor me la quito yo solo. De nada, mañosa. Toma, ahí está. Llévatela, te la lavas, enjuagas con agua bendita. Y quién sabe qué habrá hecho esto. Sí, padre. Hijo, padre, hijo. Ay. Eres un hereje, eso es lo que eres. Ay, no puede ser posible. Llevas 30 años al servicio de Dios y no aprendes a ser buen sacristán. Oh, pues es que también todos los curas que vienen nomás se la pasan regañándome y nadie me enseña nada. Yo quisiera que se pusieran en mi lugar para que se den cuenta de lo que cuesta la... ¡Ya! A ver, dime, ¿qué fue lo que pasó en mi ausencia? Ah, pues nada, padre, todo estuvo tranquilo. No hubo más que dos confesiones. No me digas que te atreviste a confesar. Ciérrate fácil. Pero no diste penitencia. No, se hace eso que no. No era para tanto. Porque, mire, bueno, le voy a explicar cómo estuvo, ¿no? Mire, uno de ellos vino y me preguntó acerca de Rosita, la hija del presidente municipal. Y el otro me preguntó sobre la mula de Agapito. No le digas así al señor presidente. No, padre, la mula que tiene don Agapito, la que anda vendiendo. Por cierto, qué chistoso está esto, ¿verdad, padre? A mí me causa mucha gracia que le haya puesto nena a su hija y nena a la mula. ¿Qué haces?
¿Qué puedo servirlo, señor presidente? Quiero saber si no ha visto por aquí al tal Homobono Pontevedra, ese que anda gritando que es padre de más de cuatro. No, y ni quiero verlo. Todos los días viene, se emborracha, comienza a tirar balazos y me espanta la clientela. Bueno, ¿y se puede saber para qué lo quiere? Para matarlo. Ah, para matar. ¿Qué? Sí. No, usted que no se quiere ya casar con mi hija y encima la anda desacreditando. Anda diciéndole a todo el mundo que tiene una llaga debajo de la cola. No, pues mire, con el respeto que usted me merece y su hija, pues yo tampoco me casaría con una vieja que tiene una llaga en la cola. Imagínese que llegue yo todo amoroso, ¿no?, a hacerle el amor y de repente el mosquerío. No, hombre, me iba a pasar toda la noche espantando moscas o de plano iba a cargar mi DDT. ¡Osh! ¡Que no, señor! ¡Que eso es una calumnia! Ah, ¿de la Independencia? ¡Esa es columna, estúpido! Ah. Bueno, además a mí que me reclame, que me dice, mire, ahí viene él, ¿por qué no se lo dice a él? Ah, sí, 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 me va a dar mucho miedo que ahí venga él. Ay, agárrame la pistola. No, no, quita, agárrame el pie. Queda usted detenido. ¿Y yo por qué? ¿Cómo por qué? Por difamación de honor. ¿Qué es eso de inflamación de tumor? No se haga el chistosito. Usted le anda diciendo a todo el mundo que mi hija la llevé yo al cuartel para que la bañaran los soldados y luego la montara la tropa. Sí, sí. Usted también, viejo rabo verde. ¿Eh? También supe que usted la montó. ¿Yo? Eso es peor que los Borgia. Pero eso, ¿quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? Eso me lo dijo el cura. ¿Se lo dijo el cura? Sí, señor. Pues ahora va a ver ese cura y la baleada que le voy a dar. No sé, pero yo creo que anda marihuano. Poncho, ¿qué estás haciendo? Regando las plantas, padrecito. Ah, gracias a Dios. Qué bueno que estás ayudando a la ecología del pueblo. Ay, pues, ¿cuál? Con esta canica crisis, ya muy poca gente viene a la iglesia. Y los que vienen y dan limón ni donativos. Dije ecología, no economía. Ah, perdón. Señor cura, ¡queda usted detenido! ¡Óigame! ¿Y por qué razón? Son dos razones. Usted le dijo al novio de mi hija que ella tenía una llaga debajo de la cola. Y al otro, al que vino a comprar la mula, le dijo usted que la mula dormía en una cama y que tragaba chocolate. ¿En qué momento? Cuando vinieron a confesarse con usted. Un sacerdote no puede revelar los secretos de confesión. ¿Cuándo fue eso? Pues, no sé, hará unos 3 días. Hace 3 días. Yo no estaba en el... Ah. Permíteme tantito. Y guarda eso, no se te vaya a disparar. Ven, ven, Poncho. Quiero hablar contigo. Mande usted, padrecito. Tú me dijiste que en mi ausencia hiciste 2 confesiones. Así fue, padrecito. ¿Qué fue lo que pasó? Pues nada importante. Mire, uno de ellos me preguntó por la nena, o sea, por Rosita, la hija del presidente municipal. Y el otro me preguntó por la otra nena, o sea, la mula. Y yo lo único que hice fue decirle la verdad. Ahora sí ya sé cómo está este enredo. Mire, señor presidente, lo que pasa es que Poncho confundió los conceptos. Poncho le habló al indio de su hija y al novio de la mula. Y usted, señor presidente, tiene la culpa por ponerle nena a la mula y nena a la niña. No, la culpa fue de mi mujer sinforosa, que les decía nenas a las dos. Ay, estoy tan emocionada por contar los temas. Señorita, yo creía que no me iba a casar nunca. ¿Ya vieron qué bonitos están sus vestidos? ¿No? El suyo es modelo francés. Ah, ¿y el mío? También. Pero el suyo está hecho con tela de París. ¿Y el mío? También. Bueno, el suyo se lo hice yo. ¿Y el mío? También. Una señorita, yo como que siento que me está viendo la cara de taruga. ¿Y a mí? También. ¡Tomasa! Híjole, padrecito, estoy rete contento. ¿Por qué, hijo? Porque por fin vamos a trabajar en 2 matrimonios. Oye, ¿no se dice trabajar? Se dice oficial. Pues es lo mismo, de todos modos cuesta trabajo.
¿Y sabe qué es lo peor? Con eso de que ahora ya nadie se casa, porque todos los chavos de la juventud, pues se comen la torta antes del recreo. ¡Poncho! Bueno, me lo platicó mi compadre Ezequiel, cuando andaba con su novia quedando bien. ¿Qué cree, padrecito? Pues este condenado andaba reabusado, queriendo darle los lleguesotes, y órale, y aquí, y se da unas mandadotas. Pero ella, como es muy creyente, muy seria y recatada, le dijo así de plano y terminantemente: ¿sabes qué? Yo no me caso sin velo, yo no me caso sin velo. ¿Y qué pasó? Pues él le dijo: pues velo. ¡Poncho! Sí, ya sé, 50 padres nuestros, 50 Ave María, 50 credos. Pues sí, mis queridos amigos, he querido citar aquí en mi propia casa, que es mía, mía de mí, a las gentes más importantes de este pueblo, para que todos reunimos podamos decir: ¡arriba los novios! ¡Arriba! Dejo primeramente a mi querida nena, que es el amor de mi vida. Le dejo toda esta casa para ella sola. ¡Bravo! Pues es lo que menos podía ser, papá suegro. ¿Y a mí qué me iba a dejar, papá suegro? ¿Y a usted? Pues a usted le voy a dejar la mula. Pues si ya me casé con ella. No le falta el respeto a mi madre. Pero yo no me refiero a esta mula, hombre, sino a la mula que tú querías comprar. Bueno, y ahora quiero decir a ustedes que... ¿Pero quién es este? Pues perdone usted el arrepujón, mi querido señor, pero yo meramente soy el padrino de acá, de este güey. ¿Ah, el padrino? Sí. ¿Y qué le va a dejar, pues? ¿A él? Sí. A él, pues. A este le voy a dejar los cuernos. ¡Salud! ¡Salud, papá suegro! ¡Salud! ¿Sabe qué es lo mejor, Melquiades, de todo esto? Que al fin nos deshicimos de las mulas del pueblo. ¡Poncho! Ay, perdón, padrecito. Bueno, ahora sí les digo: ¡arriba la novia! ¡Arriba! ¡Arriba el novio! ¡Arriba! ¡Arriba la novia! ¡Arriba! ¡Arriba el novio! Un momento, pues dejen que nos acomodemos como podamos, ¿no? ¡Bravo!